¿Para coger sitio? No, acabo de venir ahora. A ver, ¿qué estáis con? ¿Un chocolatito? Chocolate. ¿Pero es casero o es comprado? Sí, ya os ha dado ese señor. Mamá, estoy estudiando. Dice que les ha dado usted el chocolate a todos. Sí, porque no. ¿Qué ha traído? ¿Para toda la pradera o qué? Hasta que se ha acabado. Pero de aquí no se ve nada. ¿Tirar para adentro o qué? No, que me da miedo los toretes. Me da miedo. Que estoy bien, que los toros están ahí abajo, que los amigos están ahí, enfocan, enfocan para ha perdido las piernas, pero no, está bien, para de arriba está bien. A ver. Que estoy entero, madre. Ah, que está entero, los amigos están ahí, está entero, madre, ¿no? Y los toros están abajo, yo tengo la caja pasta y el calimocho. Mientras tenga el calimocho en la mano no tengas peligro, madre. Que se había habido represalias por el vídeo del otro día, que si alguna nada, no había nada, abandonado, sigue teniendo las mismas, ¿no? Nada. Vale. No, muy bien. No pasa nada. Sería otro día muy chico. Con una de 4 años ya, menos, mínimo. Mal, chaval, mínimo. Es una calcetura. Pues si lo ve mi abuela. Sí, me estoy estudiando el examen de filosofía. Estoy ahí. Ha bajado a descansar un poquito. Está ahí en la roca con todos los libros. Roca, filosofía. Filosofía roca. Sí, señor. Un poquito de todo. En el monte donde mejor se filosofa. ¿Han tenido que madrugar mucho para coger este sitio? ¿Sí? Yo sí. ¿A qué hora? Yo a las 6. ¿A las 6? Vale. Ah, bueno, se ha levantado. Pero vengo de fuera. Ah, mira. Claro. Pero al final queda sitio aquí, ¿me no, puedo subir? Sí, puedes subirte. No, gracias. No. Oye, no estáis un poquito bajas aquí. No está muy... No pasa nada, hombre. Salta aquí atrás. Si salta, salta aquí atrás. ¿Quién, el toro o vosotras? Nosotras. ¿Y si salta también el toro? Pues corre. ¿Haz publicidad? Peluquería Estética Miracle. Por favor, el que vaya, que se corte el pelo y haga gasto. La mejor peluquería de toda Soria. O sea, ¿se puede ir sin cortarte nada? También, ¿no? Es estética. Te hacen las uñas, depilan, masajes, al final te cortan algo, te cortan las uñas, te depilan, te quitan algo. Hola. Muy buenas. Listo, te lo has perdido. Saca eso también. ¿Qué? Saluda. Hola. Hola.
O sea, que parece que vamos a ver poco bicho hoy, ¿o qué? Hoy vamos a ver, están hoy muy calientes, no quieren subir. Ya se lo saben del otro día, ¿no? Pues oye, al camión les va a tocar, ¿eh? No, esperaremos, aguantaremos todavía. Queda sí, un ratito queda. Esto no se vende maravilla desde la barrera, ¿no? De la barrera, puta madre. Se ven fenomenal. De maravilla. Oye, ¿sabéis que esta roca no tiene altura reglamentaria, no? Va, da igual. Que si vienen pueden pasar por delante, por encima, por detrás, por todos los lados. Echamos a correr. ¿Echéis a correr? ¿A dónde si no hay más rocas? Para arriba. Para arriba, los toros corren más para arriba que vosotros, ¿eh? Siempre para abajo, para coger velocidad. ¿Tú también corres los toros? No. ¿Y si vienen, qué haces? Voy arriba. Pues corres entonces, ¿no? Estamos con un corneado. Te ha pillado el toro, ¿no? A ver. Y aquí, aquí. Mira, 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 cómo le ha puesto la rodilla. ¿Cuántos centímetros te ha metido la asta? Pues creo que ha sido de lado a lado, pero no te lo puedo asegurar porque no me han dejado mirar. Dice que era bastante fuerte y creo que, bueno. Y eres un tío sensible. Que ¿no? se mejorará bastante. Eres sensible, sí. Y te han dicho, no mires. Yo, sí. Una pequeña opinión. Oye, sí, igual estamos un poco mal aquí, ¿eh? ¿Está costando más que el otro día o qué? Algo más. Va la cosa algo mejor, la gente a pie, pero bueno. Habéis metido a dar un tiro unos cuantos, ¿no? Dos solo. Dos solo. Bueno, ahora han entrado tres con la gente a pie, que es lo bueno. Ah, bueno, son, que eso, son los que nos están ayudando. Ahora tres, ¿no? A cinco vamos, llevamos. Cinco. Y ya. Difícil, ¿no? Está la cosa complicada. Te veo todo el rato por fuera de la manada, así como a un lado y tal. ¿Qué pasa? Joder, está jodido el día. Está jodido el día. Hace lo que se puede. Pero bueno, ¿te da miedo por el caballo o qué? No, eso no, joder. Hay que buscar el sitio, si no, malo. Pues nada, a ver si metéis un par de ellos más, por lo menos, vamos, ¿o qué? Vamos a intentarlo por lo menos. Que por intentarlo que no quede. ¿Hasta qué las estaréis? Hasta las 10:30, así. Depende. Hasta que los caballos se caen. Que los toros vayan, no, que los toros vayan. Vosotros vais intentaremos. También, ¿no? En el momento que los toros no hayan manera con ellos, gracias a Gavilla, ya. Vosotros cansáis menos que los animales, ¿no? Nosotros sí. Nosotros nuestra fortuna sí la tenemos. Pero hay que respetar a los animales siempre. Tú eres de los que corres detrás de los toros, ¿no? Y sí. Sube hasta arriba y, sí, sí, vamos, sí, de los sí. Que metís toros a pie. Sí, 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 yo soy de los... Si no es por mí, no entra, no es. Sí, ¿no? Pero sí te veo todos los años aquí detrás. Sí, sí, estoy aquí, pero vamos, pero tienes mucha afición. Con la distancia, con la distancia. ¿Qué es, de correr más detrás del toro o delante? Más bien detrás. Más bien detrás. O sea, si corréis detrás, sabéis cómo hay que correrlos. Sí, no, es que... Los que corren delante son los que se están despistados. Por ahí, exactamente, ¿no? Así los vas viendo por dónde van y eso. Y sabes para dónde van a dar la vuelta. Sí, les vas indicando. ¿Qué pasa? ¿Que no tienes éxito las pastitas o qué? Que balas de chocolate solo, porque se estaban derritiendo. Ah, amiga, esas se han volado y las demás no. Pues a mí que me gustan más las de guinda. Estas son de madre. ¿Son de? La de madre, la de la madre. Ah, ¿cómo de la madre? Porque son las últimas que quedan y solo se las comen las madres. Ah, amigo, pues yo me como una, venga. ¡Qué padre! Ahora debería estar más tranquilos para que pasen por el aro. Si no entran, así es que no se mueven. No se mueven, ¿no? Venga, hombre, venga. ¡Hostia!
que hacer un protocolo. Unas hermosas. Y cada uno que tenga una cometida. ¡Lo cierro! ¡Ya está! ¡Abre! 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 Tú atento con la... ¡Espera! ¿Son asiduos aquí a ver esto? Sí, ¿no? Ya es una parte del festejo más para el que viene, ¿no? Muy bien. ¿Y qué les parece? Bien. Entretenido. Entretenido, ¿no? Hay días que más que otros, ¿no? ¡Cuidado! ¡Vamos, Rubio! ¡Vamos, cabrón! ¡A todo con el regalo! Parecía que iba a entrar un montón y al final en un momento, ¿eh? Cuando se cansa, a base de... Pero hoy ha sido en un ris, ¿eh? Y todos pensamos que los cuernos son como un hueso, pero vemos esa vaca que sale otro cuerno y está sangrando por el cuerno. Sí, en los pitones dentro sí tienen... Tienen sangre, ¿no? Toros, se dan golpes y tienen un poquito de sangre. Y tendrán nervios también y les dolerá, supongo. No, doler no. No tienen nervios, ¿no? No, para que les sangra, pues tiene que correr por ahí la sangre, por dentro del cuerno, y cuando se despuntan o se astillan, pues sí sangran un poquito, pero vamos, sin dolor y sin nada, ya ves la vaca que no. La verdad que no se queja. Bueno, Raúl, lo primero lo siento por lo del otro día. Bueno, está pasado ya. Ya veo que tienes varios, ¿no? Varios caballos y tienes varias monturas, ¿no? ¿Qué vas a hacer? ¿No? Y sustos también, ¿no? ¿A ti te pasó también algo, no? Bueno, un golpe fuerte en la pierna que en principio parecía que había una rotura de peroné, pero bueno, gracias a Dios pues se quedó en susto, ¿no? En golpe y moratón. Duele ahora, pero bueno. Bueno, vamos a ver, los toros han, comparado con el otro día, ¿no? Pues ha sido de lo blanco a lo negro, era lo previsible, ¿no? Que los animales hoy estuvieran mucho más, hicieran mucho menos a los caballos que lo del otro día. Es que si hacen lo mismo que el otro día, pues sería una cosa increíble, ¿no? Entonces, la verdad que en ese sentido, pues bueno, pero lo que pasa es que hoy se ha dificultado en otro tipo de manejo, ¿no? Hoy era al revés, todo lo contrario, que no se movían. Y curiosamente... Ya están resabidos, ¿no?, del otro día. Sí, la verdad que sí. La verdad que ya del otro día se llevaron también mala lección. Entonces, la verdad que van mucho mejor con la gente de a pie que con los caballos, ¿no? La gente de a pie... Hemos visto cómo ellos mismos han podido subir los toros hasta las puertas, cosa que nosotros pues prácticamente era misión imposible. ¿Y tú has tenido algo de miedo o de respeto a raíz de lo del otro día? O... No, además fue un caballo, pero aquí, bueno, pues siempre que se entra aquí a Cañada, pues el que diga lo contrario miente, ¿no? Se entra con mucho respeto, hay situaciones de que, pues lógicamente, el cuerpo y el corazón se alteran. Entonces, lógicamente, esto no es como entrar, esto no es... La saca, quizás hay momentos de peligro, pero son puntuales, ¿no? Aquí, Cañada Honda, cualquier momento puede ser peligroso. Claro, estáis más cerrados y exactamente, no estamos cerrados. No hay escapatoria, ¿no? Oye, pues nada, que sigan las fiestas bien y que no haya ningún percance más. Buen trabajo. Venga, gracias. Venga. Hasta luego.